El número de docentes es una escuela unitaria, ya que contamos con pocos niños, lo que no justifica tener más docentes en la institución. Al momento contaríamos con 11 alumnos que están para este año. Sí, de igual manera en todos los establecimientos de régimen Costa tenemos el incremento de un primer año de básica, para el cual los alumnos tienen que registrarse en el distrito y con un papel que ellos les envían, pues a su vez venir a la institución para nosotros matricularles. Material didáctico y equipos de oficina, todo lo que es necesario. En eso igual estamos esperando ese presupuesto, porque en estas semanas nos tenían que hacer llegar, pero todavía habría información de que no está el presupuesto. Entonces esperamos que para el 5 de mayo, que nosotros estamos de nuevo en los establecimientos, vamos a recibir. Entonces estamos en esa inquietud.